Vamos a hablar precisamente con el intendente Oscar Toledo, intendente de Oro Verde. ¿Cómo va, intendente? Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. ¿Cómo le va, Cristian? Bien, muy bien. Bueno, usted ha sido un testigo privilegiado de ese encuentro. Cuéntenos, ya hicimos un resumen periodístico, pero por ahí usted nos puede contar un poco más de la trastienda. ¿Qué es lo que fundamentalmente se discutió en ese encuentro? Bueno, no, la verdad que fue una reunión, la verdad, muy importante, donde los cuatro intendentes que componemos el área metropolitana, estuvimos reunidos con el gobernador y todo el equipo de ministros, y también la ministra de Salud y el director de Epidemiología de la provincia, pero bueno, nos informaron de los casos que estaba viendo en la zona y también de ahora del informe que se le pasó hoy a Nación para ver cómo continuamos y qué dice Nación para la próxima semana. ¿Y cuál era la postura, cuál era la idea general ahí, o estaba discutido sobre retrotraer a fase 1 o seguir como ahora o avanzar en alguna flexibilización? No, no, los intendentes del área metropolitana, también el gobernador, la verdad lo que menos queremos es volver a fases anteriores. Lo que estamos peleando y tenemos que tratar de concientizar es a la población para que nos cuidemos todos, que seamos responsables en estos días, ya que Nación lo que va a hacer va a evaluar los casos que está teniendo Paraná y en base a eso seguramente va a dictar un decreto o una resolución para poder, ojalá no, Dios quiera no pase, de volver a fases anteriores, que por supuesto se va a ver perjudicado todo lo que es la economía y es lo que no queremos los intendentes. Y a pesar de que, ¿ustedes cuántos casos tienen en Oro Verde confirmados? Nosotros estamos, bueno, dos casos. Dos. Confirmados, gracias a Dios, bueno, las personas que estaban aisladas se le hicieron los hisopados correspondientes y bueno, y dieron negativo. Pero, así que por el momento no tenemos personas aisladas. Pero indudablemente tiene influencia lo que pasa aquí en Paraná por la cercanía geográfica. Claro, siempre nosotros hablamos que lo que es el área metropolitana, nuestros pobladores en su gran mayoría viajan todos los días a Paraná por diferentes motivos, trabajo, por la cuestión comercial también. Estamos muy vinculados a Paraná, el transporte público también, y tenemos cuatro líneas que llegan todos los días a nuestra localidad y eso hace, por supuesto, que seamos parte del Gran Paraná, del área metropolitana, que todo lo que pase en Paraná en algún momento va a afectar también a Oro Verde y a San Benito y Colonia Avellaneda. Se entiende la posición de los intendentes porque indudablemente ustedes también tienen, por otro lado, la presión del sector comercial, el sector económico, pero esta sucesión sostenida de casos en Paraná es preocupante, intendente. Sí, la verdad que es muy preocupante. Por eso, como le decía, tenemos que en estos días tomar conciencia todos, porque si no, lamentablemente va a haber que volver a fases anteriores. Y, por supuesto, no nos va a temblar la mano a ninguno de los intendentes. Por supuesto, también viendo, trabajando, como lo venimos haciendo siempre con provincia. Y, bueno, en este caso, esperando a ver qué nos contesta Nación. Pero por supuesto que no nos va a temblar la mano si tenemos que volver a otra fase anterior, que sería por el bien de todos, ya que bueno, por el momento hay muchos casos en estudios, también se está viendo esto de que no pasemos a un contagio comunitario, porque ahí va a ser realmente muy complicado empezar a identificar los nexos, que hay dos o tres casos que no se pueden identificar y esto no queremos que se siga agravando la situación. ¿Y en Oro Verde las actividades habilitadas son las mismas que en Paraná, la actividad comercial y no más que eso? Exactamente. Hemos dictado un decreto cada municipio, pero en conjunto, donde las habilitaciones son las mismas. Lo que estamos prohibiendo por el momento son las salidas recreativas, también los bares y restaurantes, para tratar de, bueno, ya hace 15 días que estamos con este decreto, los cuatro municipios, y seguiremos, bueno, hasta el día 17 con el mismo decreto. Y, por supuesto, seguramente antes vamos a tener noticias de Nación y nos estaremos reuniendo en estos días con los intendentes y también con la provincia para seguir evaluando la situación, ya que esto es un problema que va pasando día a día y todos los días, la verdad, puede cambiar lo que fue hoy, no puede ser lo mismo que sea mañana, porque todos los días está habiendo contagios y lo que no queremos es que esto supere y que en algún momento pueda tener complicaciones el sistema de salud. Lo que no entiendo, intendente, es por qué la responsabilidad final, la disposición final la va a tener la Nación. ¿No es al revés? ¿No es que la Nación faculta a los intendentes o a los gobernadores para disponer sobre su territorio? Nosotros hoy estamos en la etapa de distanciamiento social, como todo entre ríos.
y eso lo dispuso el gobierno nacional. Sí. La provincia adhirió a ese decreto en su momento. Como pasa en estas etapas, lamentablemente, que se complica, bueno, provincia está obligado a mandar un informe a Nación, y Nación es la que va a decir ahora si nosotros estamos en condiciones de seguir en la etapa de distanciamiento o tenemos que volver a fases anteriores. ¿Sabe qué? Recuerdo lo de Federación o Colón, donde me parece, o Islas también, se tomaron decisiones más rápido sobre esta cuestión y directamente fueron los intendentes los que definieron. Sí, usted está en lo cierto también. Lo cierto es que por ahí esos, el departamento Colón o Islas, son ciudades mucho más chicas, a lo que hace que por ahí el nexo era fácil de encontrar. Nosotros los que conformamos el área metropolitana, el Gran Paraná, y es también Colón, si no recuerdo mal, tuvo 30 casos, 31, y con los días que, bueno, dictó el intendente de volver a la fase 1, gracias a Dios pudieron controlar el brote. Nosotros acá, por supuesto que las dimensiones son muy superiores y los casos son aún mayores, y bueno, lo que no se quiere pasar es a una fase de hoy estamos en conglomerado, que no, de no pasar a una fase comunitaria, que sería realmente muy peligroso, no solo para las ciudades satélites de Paraná, sino para todos los que conformamos el área metropolitana. Por eso Nación, Provincia, muy responsablemente informa a Nación, y Nación seguramente en estos días nos va a contestar en el caso de que sea necesario volver alguna fase hacia atrás. Usted tiene más contacto con los vecinos que cualquiera de nosotros, pero a mí me da la impresión de que si no se toma una decisión que, aunque tenga un costo político grande y económico también, que sea un poco más fuerte, en general la gente es como que no le cae la ficha de lo que está pasando. Sí, la verdad que bueno, esto, la gente, por supuesto, tenés de todo, tenés gente que no le gusta la cuarentena, gente que está a favor, y bueno, en estos momentos no es fácil ser intendente, pero tenemos que ser conscientes de que primero la salud. Sin salud no se va a recuperar la economía. Si usted me pregunta a mí, hace 6 meses atrás, antes de asumir, jamás pensé que íbamos a estar viviendo esta situación. Uno se había comprometido para trabajar en otros sentidos para el vecino. Y hoy nos toca afrontar esta situación. Uno por ahí tiene que tomar medidas duras, que sabemos que a la mayoría no les gusta, no les acepta, o bien los perjudica en lo económico. Pero tenemos que ser muy responsables y saber de que si no tenemos salud, la economía jamás se va a recuperar. Por eso yo digo, estamos unos días claves para tomar conciencia de no salir de nuestras casas, si no es de urgencia, de suma necesidad, ya que volver a una fase anterior, lo que fue la cuarentena más estricta, afectaría a todo el sector comercial, y eso es lo que no queremos los intendentes. Sí, yo entiendo también la posición en la que se encuentran, ¿no? Los hombres y mujeres que tienen responsabilidades a la hora de definir este tipo de cosas. El otro día me decía un intendente también que hablábamos, decía, es difícil hacer equilibrio. A mí me parece que no tienen que hacer equilibrio, tienen que definir claramente que, como está diciendo usted, a mí me parece que debería atenderse primero esta cuestión, la salud, y después lo otro vemos cómo lo resolvemos. Pero No es fácil. Hay costos. Por un lado, por el otro, siempre se pagan costos. Y ninguno de ustedes, a la hora de asumir, hace 6 meses se hubiera imaginado este panorama, ¿no? Pero tampoco el mundo se lo imaginaba. O sea que, indudablemente, es un desafío para la mayoría. Sí. Como decía usted, Cristian, sí. Verdaderamente, como decía, lo económico es realmente importante, pero primero está la salud. Mm. Acá en Oro Verde siempre digo y sigo diciendo que, por supuesto, ojalá Dios quiera esto no siga complicando, que podamos seguir trabajando todos y que esto se siga recuperando día a día. Pero tampoco nos va a temblar la mano a la hora de tomar decisiones drásticas, porque estamos convencidos que hay que cuidar la salud de todos nuestros habitantes por lo económico, ¿no? Esto, de una crisis económica podemos salir. Ahora una vida no se recupera más. Así que en eso estamos convencidos de que primero está la salud de todos nuestros pobladores. Intendente, muchísimas gracias. Muy amable, un gusto.